Look around you. So much of our modern world is new. New ideas, new buildings, new narratives. And that's great. Change is necessary for progress. The whole world gets it. So how is it possible that despite all this progress, we still learn in the exact same way our grandparents did? Our education is evolving so slowly. But why? What if your education could evolve and improve as quickly as the world around us does? What if your education was designed to help you discover who you really are? If students were created like co-creators instead of just products? If there was a space meant to build connections between teachers and students? A place where safe space doesn't mean you'll be shielded by censorship. Where liberty isn't just what you learn, but how. Your education should keep up with the rest of the world. And now, it can. Buenas tardes a todos. Soy Olga Orozco, abogada de la Universidad Francisco Marroquín. Soy una defensora de la libertad y apasionada por la filosofía. En nombre del Centro Henry Hazlitt, les doy la bienvenida a este conversatorio. El Centro Henry Hazlitt de la Universidad Francisco Marroquín es una conversación permanente sobre la libertad y la responsabilidad. El centro es la unidad académica encargada de impartir los cursos relativos a la misión de la Universidad Francisco Marroquín, que es la enseñanza y la difusión de principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables. El liberalismo es una filosofía plural, compartida por personas que tienen diferentes puntos de vista y formas de abordar la vida. ¿Qué ejemplo más concreto que ser creyente en Dios o ser ateo? En este conversatorio tenemos a dos jóvenes liberales que comparten una cualidad admirable. Tienen la costumbre de cuestionar las ideas propias y ajenas. ¿Para qué? Pues para descubrirse a sí mismos y al mundo que les rodea. Expresan sus pensamientos con una adecuada retórica que les permite comunicar claramente sus conclusiones. En pocas palabras, ellos ejercen su libertad de pensamiento y de expresión. También son ávidos a vivir una de las tradiciones de la civilización occidental, el debate, ya que ellos creen que la persuasión debe de ser por medio de las palabras, no por medio de la fuerza. Y a eso han venido hoy, a intercambiar ideas sobre cómo se puede ser creyente y ser liberal, y cómo se puede ser ateo y ser liberal. Ana Lucía, quien nos acompaña hoy, es creyente, graduada de la Universidad Francisco Marroquín de la carrera de Entrepreneurship y tiene un diplomado en teología. Es coordinadora de proyectos de la Escuela de Posgrado y miembro asociado del Instituto Fe y Libertad. Es una ávida lectora, muy buena poeta y curiosa intelectual desde siempre. También tenemos con nosotros a José Fernando. Él es ateo. Es estudiante de Derecho con pensum cerrado. Es consultor político y asesor legal en la firma Nexus Legal. Dirige organizaciones civiles en defensa de los derechos individuales. Ha sido comunicador en Libertópolis. Participa y ha participado en diversos medios de comunicación, como República y El Periódico. También es un ávido lector y muy curioso intelectualmente. Al público presente, les recordamos que pueden hacer sus preguntas en la sección de comentarios del post de Facebook. Empezamos con Ana Lucía. Muchísimas gracias, Olga, y muchísimas gracias al Centro Henry Hazlitt por invitarme. Realmente es un privilegio estar aquí. También agradecida por tener este diálogo con Fernando. No te conozco tan bien personalmente, pero sé que sos brillante. Te he escuchado hablar en programas de Libertópolis y sé que tu inteligencia sobrepasa la mía por mucho. Así que realmente es un privilegio estar aquí y conversar contigo y con todos ustedes. El conversatorio es llamado ¿Los liberales son creyentes o ateos? Primero que todo, quiero hablar un poco de la palabra liberal, porque creo que genera muchos conflictos o genera muchas dudas a qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de liberal. Y bueno, en mi caso, no sé si es el caso tuyo, Fernando, pero yo al decirme o al decir que soy liberal, yo estoy hablando del liberalismo anglosajón o liberalismo clásico. El liberalismo anglosajón es un conjunto de ideas políticas que surgen en el siglo XVII y XVIII
a raíz de en contra, digamos, de la monarquía y de la intervención gubernamental. Básicamente, el liberalismo anglosajón puso aquí cuatro puntos importantes. Defiende los derechos individuales frente a cualquier tipo de intervención, esto sea intervención estatal o gubernamental. Le da una importancia al imperio de la ley, la igualdad ante la ley, en otras palabras, que todos seamos sujetos bajo la misma ley. Eso quiere decir que el presidente, tanto el presidente como yo, estamos bajo las mismas leyes. Se le da importancia a la separación de poderes en contra de un poder absoluto. Aquí, curiosamente, estoy detrás de Acton, de unas frases de Acton Tocqueville, y él justamente decía, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, el liberalismo está en contra del poder absoluto, busca la separación de poderes y está a favor de la economía de mercado. Entonces, por otro lado, porque mencionamos que soy creyente, pero entonces, ¿qué tipo de creyente soy? Que creo que quiero primero asentar las bases antes de decir por qué soy creyente y soy liberal. Entonces, el tipo de creyente, yo soy cristiana, no me gusta denominar o encajarme en una denominación concreta. Yo diría que soy cristiana, baso mi vida en base a la Biblia judeocristiana. De ahí es donde trato de vivir mis principios, y en base a eso es donde yo veo que no hay una contradicción entre el liberalismo y la Biblia o el ser cristiano. Entonces, lo que voy a hablar va a raíz de eso. Primero, el primer punto que quiero hablar es el del libre albedrío que encontramos en la Biblia. Desde remontamos en Génesis, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, les dio la libertad. Básicamente los puso en el paraíso y les dijo, sean fructíferos, dominen la tierra y hagan lo que quieran. Solo no coman del árbol del bien y el mal. Y como todos saben la historia, sí comieron del fruto prohibido, pero básicamente ahí vemos a un Dios que no interviene, no les dice que no lo hagan, no los obliga a obedecerles. Entonces, lo que yo saco de esto es, a Dios le importa mi libertad, y en ningún momento Él me va a obligar a hacer algo que yo no quiero, incluso, digamos, la salvación, creer en Él. En ningún momento vemos a lo largo de la Biblia a un Dios que obliga. Entonces, eso es lo que me hace pensar es, bueno, siguiendo mis creencias en Dios, el creador del universo, si Él no me obliga a nada, mucho menos un Estado o alguien más debería de obligarme a hacer algo. Entonces, ese como primer punto, el libre albedrío y la importancia de la libertad individual. El segundo punto que encuentro plagado en la Biblia es la responsabilidad individual. Encontramos varios libros, los que más se me vienen a la mente son los libros sapiensales. Estos son Proverbios, Salmos, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Job, en donde básicamente encontramos una serie de principios que básicamente dicen, si tú haces esto, te va a ir bien. Pero realmente, en ningún momento, como les digo, en ningún momento Dios nos obliga a seguir estos principios, pero básicamente la conclusión que yo saco de estos libros es la responsabilidad individual. Están estos principios y es mi responsabilidad de ponerlos en práctica. Habla desde los principios de si siembras, cosechas, habla sobre trabajar duro, ser perseverante, de no dormirse, de tener cuidado con las palabras que salen de nuestra boca y básicamente de tener acción, que eso es algo que encuentro muy parecido al liberalismo, el tener la responsabilidad individual de llevar nuestras metas a cabo. Y creo que es un llamado también a que nosotros somos responsables de nuestras vidas, que si nosotros no somos responsables con nuestras vidas, no es como si Dios nos va a venir a sacar mágicamente de nuestras situaciones. O sea, la Biblia nos llama a ser diligentes y a trabajar, al igual que el liberalismo nos llama a ser responsables, a que el gobierno no es nuestro salvador. El tercer punto que encuentro con mucha relevancia es el imperio de la ley, la importancia de que la ley se cumpla, que todos estemos bajo la misma ley.
Y esto me recuerda a los 10 mandamientos de la Biblia que encontramos. Básicamente es el mismo concepto. La ley, digamos, civil, se podría decir, tiene como objetivo traer un orden social, se podría decir. Y yo veo la misma relación con los 10 mandamientos. Buscan traer un orden tanto civil, pero yo creo que va todavía un paso más allá. Busca traer un orden de corazón. Y bueno, les voy a leer el último mandamiento que me gusta mucho. Básicamente dice: no codices la casa de tu prójimo, no codices su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. En otras palabras, en palabras, digamos, contemporáneas, dice: no codices la casa de tu prójimo, ni su carro, ni su esposa, nada. Entonces, creo que teniendo esto en cuenta, es como tratando de traer un orden al corazón, que creo que es importante también tener en cuenta, porque ahora uno escucha todas estas, digamos, políticas intervencionistas en donde básicamente se le trata de ver mal al empresario o al que tiene más y tratarle de quitar. Y yo creo que básicamente eso viene de una codicia, de algo en el corazón que no está bien. Entonces creo que en ese sentido el liberalismo y el cristianismo van de la mano, en donde la ley, los mandamientos son importantes, son las reglas del juego. Básicamente no tratan de limitar la libertad, sino que poner reglas claras, en donde con esas reglas claras te da la libertad de actuar y conforme a, digamos, a esa ley, ¿verdad? La separación de poderes también es algo de lo cual el cual el liberalismo defiende. Y leyendo la Biblia también veo cómo digamos, el modelo de Dios es la separación de poderes. Si hay algún teólogo aquí presente escuchando, por favor, si me equivoco en algo que voy a explicar ahorita, por favor, pueden escribir ahí si me equivoco en lo que voy a decir. Pero básicamente yo donde veo la separación de poderes en la Biblia, empezamos con la historia de Éxodo, cuando Moisés, bueno, en un momento Israel es para siendo esclavo de Egipto, y Dios interviene y denomina a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto porque estaban siendo esclavos. Entonces denomina a Moisés y, bueno, pasan una serie de cosas y logran salir de Egipto. Y bueno, en el desierto están ahí caminando. Como saben, caminaron creo que por 40 años. Caminaron por 40 años perdidos en el desierto. Pero entonces ya se van a imaginar que surgen problemas, somos humanos, nos peleamos entre sí, y básicamente el pueblo empezó a tener problemas entre sí, y Dios denomina a Moisés y a Aarón para resolver estos problemas. Básicamente yo creería, y aquí es donde los teólogos me pueden corregir, pero básicamente yo los veo a ellos como los primeros jueces. Entonces Dios les dice que se encarguen de los asuntos de justicia, básicamente. Bueno, y pasa el tiempo y llega un momento en donde eran demasiados casos. Entonces Dios arma básicamente un modelo en donde denominan a otros jueces. Le dice a Aarón y a Moisés que escojan entre los ancianos a personas sabias y justas. Entonces se crea este modelo de jueces. Y a mí lo que me gusta de este modelo es que, número uno, están encargados propiamente de los temas de justicia, nada más. Y a mi parecer, el gobierno debería de centrarse en temas de justicia, no en temas de educación ni de salud. Por otro lado, en este modelo de jueces vemos que no es hereditario. En otras palabras, eran denominados por su persona, por su capacidad, por su moral, su justicia. No era algo que se trasladaba de generación en generación, versus lo que vemos, digamos, en un reinado. Y bueno, pasa el tiempo y llega un momento donde el pueblo de Israel le pide a uno de los jueces en ese momento, que era Samuel, les pide un rey. Y ahí es donde empieza, bueno, llega el pueblo con Samuel y les pide un rey, y Samuel llega con Dios y le dice: mira, el pueblo quiere un rey. Y Dios dice: bueno, no es lo óptimo, pero si lo están pidiendo, que denominen a un rey, pero que sepan que el rey básicamente los va a hacer sufrir. El rey les va a pedir impuestos,
el rey los va a atornillar, básicamente. Y bueno, ponen al primer rey, que es Saúl, y vemos la serie de reyes que vienen después en Israel y paran siendo un desastre. Entonces, la lección que yo aprendo de ahí es que realmente el modelo de Dios siempre fue la separación de poder, de poderes, porque incluso vemos en los casos en la Biblia que el poder corrompe. Entonces, ese sería el cuarto punto. Y el último, que creo que va en congruencia al cristianismo y el liberalismo, es la dignidad y capacidad humana de generar valor. Vemos nuevamente desde el inicio en Génesis que Dios ha creado al hombre y a la mujer a su semejanza. Esto quiere decir que nos ha hecho con capacidades creadoras, creativos, y básicamente nos llama a poner nuestros dones y talentos al uso o al servicio de él y al servicio de otros. Y eso lo vemos en el liberalismo, cómo se abroga por la economía de mercado. Entonces creo que ambos movimientos, ambas cosmovisiones, se podría decir, ven al ser humano con dignidad y con la capacidad de generar valor. Entonces, bueno, con eso dicho, puedo decir que soy creyente, soy cristiana y soy liberal. Muchísimas gracias. Ana, muchísimas gracias por esa, pues, excelente ponencia. La verdad que lo que dijiste al inicio de tu exposición es completamente recíproco. Y qué gusto poder estar discutiendo respecto a esos temas de los que, pues, usualmente sabemos, por lo menos entre liberales, que existen, pero no tiende a ser común o no tiende a ser usual que se discutan. Así que qué mejor que utilizar este espacio, pues, organizado por el Centro Henry Hazlitt para hacerlo. A ver, voy a empezar y voy a referirme a algunos puntos muy puntuales de la exposición de Ana más adelante, pero quiero empezar un poquito más para atrás. Cuando hablamos de religión, cuando hablamos de liberalismo, cuando hablamos, por el contrario, de ateísmo, estamos hablando de, pues, sets completos de ideas, de paquetes de ideas que nos sirven o que hemos creado y diseñado para darle respuesta a algo. Hay un excelente libro, el libro de Sapiens de Yuval Noah Harari, en el cual él justamente aborda la razón de ser de, pues, fenómenos complejos como el lenguaje, como la religión, como la política. Y pues justamente son estas ficciones que los hombres, en uso de nuestra capacidad racional, los hombres como especie, hemos diseñado con tal de poder facilitar el encontrarle unas respuestas a este mundo complejo en el que vivimos. Y es que, al final de cuentas, la mente humana, la mente de cada uno de nosotros es bastante reacia a la incertidumbre y a la ambigüedad, y estamos constantemente en búsqueda de respuestas. No por eso es casualidad que Olga, en su presentación, en el fondo tenga una gran pregunta que es usualmente la generadora de muchas respuestas, que es la pregunta del por qué. Y es que, pues sí, desde que somos niños, desde muy chiquitos, respondemos a esa incertidumbre, a la falta de claridad, al no encontrar respuestas, generando, pues, explicaciones que nos van pareciendo lógicas. Y pues la forma más sofisticada de esto es el método científico. El psicólogo Jerome Kagan plantea básicamente que buscar una solución a la incertidumbre es uno de los principales determinantes del comportamiento de los humanos. Y cuando no podemos satisfacer de inmediato esa necesidad de saber, nos sentimos, pues, bastante motivados a seguir buscando cuál es la explicación correcta para eso que no entendemos. Queremos, pues, al final de cuentas, eliminar esa angustia por lo desconocido, esa angustia por lo que no sabemos, o lo que ese psicólogo llama lograr un cierre cognitivo. Y es que, al final de cuentas, ese deseo que cada individuo tiene de una respuesta, de una respuesta firme, de una respuesta concreta a una pregunta, y esa aversión a la ambigüedad, es lo que nos impulsa por tener la certeza frente a un mundo, pues, menos que cierto. Toda esta introducción que hago, la hago porque, al final de cuentas, de ahí surge la religión, de ahí surge la filosofía, de ahí surge la ideología política. Todo, la religión, la filosofía, la ideología política como tal, al final de cuentas, lo que termina siendo son esos paquetes de ideas, esos bagajes de ideas complejas, integradas con cierto orden, con cierta estructura, para darle respuesta a preguntas complejas que van hasta el mismo origen de nuestra existencia, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Dicho eso, cuando hablamos de religión y cuando hablamos de liberalismo, cuando hablamos de si los liberales son creyentes o son ateos, pues a mí lo primero que se me vino a la mente cuando me pidieron que hablara y tuviéramos este panel con,
con Ana y, con, y moderada por Olga, es un capítulo del libro Liberalismo, de Ludwig von Mises. Es un capítulo, es el capítulo 12, si no estoy mal, del libro, que se llama Tolerancia. Y básicamente voy a leer la cita textual. Mises dice: el liberalismo se limita total y exclusivamente a la vida y la praxis terrena. El reino de la religión no es de este mundo, de suerte que ambos, liberalismo y religión, pueden coexistir cada uno en su propia esfera autónoma sin interferencias recíprocas. Al final, de forma breve, y tal vez me estoy adelantando a mi conclusión, de forma breve y antes de empezar con el resto de la exposición, creo que esta es la mejor respuesta para pues, hablar de si el liberalismo es compatible con la religión o si el liberalismo es compatible con el hecho de ser ateo. Y la respuesta que yo le doy en lo personal y la respuesta que Mises en ese capítulo que mencionaba le da a esta pregunta, que no es la primera vez que, pues, que un liberal o que un grupo de liberales se la hacen, es que, pues sí, efectivamente son compatibles, porque corresponden a análisis y corresponden a respuestas de situaciones completamente distintas, de situaciones completamente diferentes. Y en ese sentido, pues tal vez regresar a definir qué entiendo yo por liberalismo. Creo que la definición que dio Ana es excelente. Yo comparto la definición, pero realmente las definiciones que más me gustan a mí, las definiciones que yo más comparto por su sencillez de qué es el liberalismo, son las definiciones que personajes como Giancarlo Ibargüen, como Alberto Venegas Lynch o como Alejandro Bongiovanni han dado a pues, qué es el liberalismo. Ellos tres, incluso Mises, coinciden con que el liberalismo no es un dogma, tampoco llega a ser tan compleja y tan completo el liberalismo tal cual como para decir que es una ideología. Y básicamente, pues sí, podríamos hablar de que es una doctrina o un conjunto de ideas políticas que consisten básicamente en buscar facilitar la vida en sociedad al no buscar imponerle a otros una determinada idea de cómo tienen que vivir sus vidas. Al final, como dice Alberto Venegas Lynch, el liberalismo no es nada más que el respeto irrestricto a la vida privada del prójimo. El liberalismo, al final de cuentas, sí, propone una ética mínima convivencial, le llama Alejandro Bongiovanni, y básicamente esa ética mínima convivencial consiste en que no nos robemos, en que no nos matemos y que respetemos el proyecto de vida de otros. No busca fijar pues, un fin general de la sociedad, no busca pues, que haya un grupo de personas o una persona, una sola persona que fije cuál es el destino y el fin de la sociedad o de la vida de cada individuo. Y en ese sentido, al final de cuentas, lo que el liberalismo hace es no me dice qué hacer, lo que me dice es qué no hacer. Por otro lado, ¿qué es ser ateo? Cuando hablamos de ser ateos, yo creo que me van a jalar las orejas, pero yo ampliaría un poco más el tema a ser ateo o no ser ateo. Yo ampliaría el tema a no ser religioso. Pero, pues, básicamente, cuando yo hablo de qué se entiende por ser ateo es no creer en la existencia de un ser supremo, el no profesar ninguna religión, el no aceptar ninguna historia no probada y, mucho menos, no aceptar ningún código moral establecido en libros o por dogmas de fe, como el código moral que uno tiene que seguir. Y pues al final de cuentas eso, no aceptar dogmas y no aceptar esos códigos morales preestablecidos por una institución o por un grupo de personas. Claro que siempre, en todo momento, en búsqueda de nuestro sentido de vida y nuestra razón de ser, pues necesitamos una filosofía que guíe nuestro actuar, y pues podemos tomar ideas de muchos lados. El hecho de ser ateo no implica que uno no tenga una filosofía o un código moral de conducta. Entonces, dicho esto, dicho que es el liberalismo y dicho que es, que entiendo yo por qué ser ateo, al final de cuentas, el liberalismo no invade de ninguna manera el terreno de la fe religiosa. Yo creo que perfectamente, y Ana es un ejemplo de ello, pues se puede ser liberal y al mismo tiempo se puede ser creyente. Y por otro lado, creo yo también que se puede ser ateo y se puede ser liberal. Sin embargo, hay algo que sí vale la pena acotar, y es que el problema histórico ha sido el de la iglesia o de las iglesias como fuerza política. Y cuando hablo de la iglesia o las iglesias, me refiero particularmente por razón de que pues, nosotros somos parte de la civilización y de la cultura occidental. Me refiero a todas las religiones derivadas del judeocristianismo, cualquier religión judeocristiana. No me estoy refiriendo en este momento en concreto a una religión islámica, no me refiero a una religión budista, aunque pues, sí se puede incluir dentro de todo este planteamiento que estoy haciendo. Pero regresando al punto, el problema ha sido a través de la historia, el de que la iglesia o las iglesias como fuerza política
han pretendido en determinados momentos de la historia imponer a los hombres el orden que sus líderes consideran adecuado. No es un secreto que hoy por hoy, por medio justamente del uso de la fuerza, por medio del uso de los aparatos legislativos, por medio del uso de la fuerza del Estado y del poder normativo que tiene el Estado, hay muchos grupos de diversas ideologías, de diversas religiones que pretenden imponer por medio de la ley su código moral. Y esa ha sido la situación problemática entre el liberalismo y la religión, que muchas veces la religión se ha metido en el campo del liberalismo, pero el liberalismo como tal y un liberal como tal no se mete nunca en el campo de la religión por el hecho de que se respeta de forma irrestricta el proyecto de vida del prójimo. Y por eso no me refiero a que todos los religiosos se entrometan en el proyecto de vida de las personas. No, por supuesto que no. Y por eso perfectamente puede haber alguien que sea religioso y al mismo tiempo liberal. Pero lo que sí voy al punto al que sí voy, y que justamente Mises reflexiona en este capítulo que yo mencionaba de su libro Liberalismo, es eso, de cómo, pues sí, lamentablemente en algunos momentos de la historia la iglesia se ha entrometido, ciertos líderes religiosos se han entrometido en la esfera privada de la vida de las personas y, pues por lo tanto, se han entrometido en la esfera de lo que se entiende por el liberalismo. Y en ese sentido, pues sí, el liberalismo es uno de los, ha sido el mayor promotor, más bien, de la libertad religiosa, de la libertad de que cada quien crea en lo que quiera creer, sean pensamientos que aplican únicamente para la vida en la tierra, o sean pensamientos e ideas que aplican para una vida pues más allá de la vida terrenal o para algo sobrenatural, por muy descabellado que sea. El liberalismo defiende que cada quien piense y crea en lo que sea que quiera creer. Eso sí, el liberalismo también plantea algo importante, y es que se tiene que ser intolerante ante la intolerancia. ¿A qué vamos con esto? A que el liberalismo plantea que no se puede permitir que fanáticos, y particularmente y cuando me refiero a fanáticos, me refiero a cualquier tipo de fanáticos, pero en este contexto, fanáticos religiosos, pues perturben la paz social tan necesaria para facilitar la cooperación social. Entonces, precisamente, es intolerante el liberalismo ante quienes pretenden imponer su moral, sea esta secular o religiosa, por medio de la ley. ¿Qué ejemplos concretos tenemos de esto? Hoy por hoy creo yo que podemos hablar de dos ejemplos en concreto. Hay un tema adicional al cual no compete esta conferencia porque tiene matices muchísimo más amplios y hay una discusión muchísimo más allá entre incluso liberales creyentes, liberales no creyentes y cada uno de los subgrupos que de eso se deriva, que es el tema del aborto, que ese es un tema que no es para discutir en ese momento, pero sí hay otros dos ejemplos que se pueden utilizar, creo, de forma pues, bastante clara para ejemplificar esto. El tema de la eutanasia y el tema del matrimonio igualitario. Hoy por hoy existen grupos que se hacen llamar a sí mismos, o personas, individuos que se hacen llamar a sí mismos liberales. Y se hacen llamar a sí mismos liberales, pero cuando se toca el tema de, por ejemplo, legalizar el matrimonio igualitario o legalizar el derecho de cada quien a terminar con su vida de forma asistida, como lo es la eutanasia, pues ya entramos a un terreno medio complicado, y no medio, bastante complicado, por el hecho de que, pues sí, el hecho de reconocer o permitirle a dos personas del mismo sexo que se unan en matrimonio, puede que choque con el código moral de esa persona que se llama liberal y que defiende la libertad en cualquiera de los otros aspectos, pero específicamente en cuanto a quién se mete en la cama con quién y quién se casa con quién, ya se tienen reservas. Lo mismo en el caso de la eutanasia. Entonces, estos son ejemplos de cómo, pues, por medio de mantener ilegales ciertas instituciones, por medio de mantener ilegales ciertas conductas, se busca imponer un código moral. Y eso es lo que ya llega a ser incompatible con el liberalismo. Esa intolerancia con la cual, yo insisto, que el liberalismo debe ser intolerante. Y en ese pues sentido, sí, tal vez para ir cerrando, hay algo también importante que se debe mencionar. Existen algunas hipótesis de que plantean que básicamente fue la religión, específicamente las religiones judio-cristianas, las que hicieron posible el desarrollo del capitalismo. Yo realmente disiento con esa idea. Han sido pues grandes juristas, grandes teólogos, grandes sociólogos los que han planteado estas ideas. Por ejemplo, en el libro Law and Revolution se plantea de forma pues, bastante compleja esta noción, pero yo realmente en lo que disiento es en el hecho de que lo que tuvo que suceder realmente y la razón por la que hoy por hoy muchas religiones
prevalecen en Occidente y prevalecen sin extremismos, que prevalecen en un marco de tolerancia y que es más fácil pues convivir con un grupo de religiosos de diferentes religiones e incluso personas que no profesan ninguna religión en una sociedad occidental, es gracias al liberalismo que a través del tiempo humanizó las religiones judeocristianas, humanizó la práctica religiosa en Occidente y pues básicamente le puso límites. ¿Qué límites? El respeto justamente a la libertad de otros de profesar la religión que fuere y de hacer con su vida lo que ellos desean, de hacer con su vida lo que cada uno de nosotros deseamos, siempre y cuando no violentemos el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad de otras personas. Al final de cuentas, pues el liberalismo es eso. El liberalismo, pues Alejandro Bongiovanni tiene un excelente artículo y es una recomendación para todos los que nos escuchan, que se llama El liberalismo es más o menos una porquería. Y lo que menciona Alejandro Bongiovanni en ese artículo es que, pues sí, más que darnos certezas, más que decirnos cuál es la forma correcta de vivir, más que darnos pues material concreto para solucionar esas ambigüedades o esa falta de certeza que podemos tener ante preguntas que nos surgen, nos deja solos, nos deja en libertad y yo me siento bastante cómodo con esa libertad. Muchas gracias. Vamos a empezar ahora con las preguntas. Recapitulando un poquito, pues, Ana, libre albedrío, responsabilidad individual, el imperio de la ley, un orden de corazón, separación de poderes, dignidad y capacidad humana de generar valor. José Fernando, también haciendo puentes y tendiendo puentes desde donde venía Ana, hablando del respeto irrestricto de la vida privada frente a otros. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tengo algunas preguntas para ustedes. En YouTube nos dicen religión es igual a armonizar diferencias. Creo que es totalmente válido en el ámbito de la libertad. Un comentario. Y en Facebook tenemos una pregunta que dice, ¿qué opinan del estudio de Journal of Medical Ethics que asegura que los médicos ateos o agnósticos tienen más probabilidades de tomar decisiones que ayuden a un paciente terminal que los médicos profundamente religiosos? Empezamos con esta pregunta. ¿Quién quiere responder primero? Fernando. No lograba quitar el mute. Pues a ver, yo realmente... Ese es otro de los temas. Muchas veces buscamos estadísticas, muchas veces buscamos comprobar por medio de estudios pues, científicos que se basan sí en la observación o en la acumulación de cuántas veces se repite un patrón para encontrar respuestas. Y realmente yo no considero que haya pues, un sustento práctico, un sustento sólido para fundamentar ese tipo de afirmación. Puede que existan estudios al respecto, no estoy haciendo de menos a quien sea que sea que haya hecho ese estudio, pero realmente, insisto, la religión o una filosofía secular son mecanismos que nos permiten darle un sentido a nuestra vida, integrar nuestra vida, razón por la cual si esa religión lo que nos lleva, y hay una frase, la voy a buscar ahorita, hay una frase excelente de un filósofo romano, que al final lo que termina por plantear este filósofo es, y les debo el nombre, que si tu religión te permite vivir una vida buena, justa, respetando a los demás, pues qué bueno que la profesas, y si no tienes religión, pero de cualquier forma vives una buena y justa respecto de los demás, también es bueno. Sí, tal vez agregando un poco a lo que está diciendo Fernando, yo no diría que por ser, digamos, religioso o por ser ateo, digamos, yo no abogo a que por ser religioso uno es más capaz o más inteligente. Creo que lo he visto incluso ateos que, digamos, ponen en práctica principios cristianos más que un religioso. Entonces, creo que llamarse religioso, llamarse ateo, no necesariamente influye en las capacidades que tenemos profesionalmente, creería yo. Ok, gracias a ambos. Hay una pregunta para ti, José Fernando, y es, ¿qué hecho detonante te convirtió en ateo?
Pues mira, el hecho detonante que me convirtió en ateo fue empezar a preguntar por qué. Yo por mucho tiempo, y sé que mi mamá me está oyendo, por mucho tiempo había sido religioso. Yo de hecho era que llegué a tal punto en el cual me gustaba bastante ir a misa con mamá, incluso entre semana, lo cual era un poquito, un poco descabellado para después haberme vuelto ateo. Y lo interesante es que sí, básicamente, después de haber hecho mi confirmación, empecé a cuestionar, pues sí, las ideas que por dogma me habían dicho que tenía que creer. Habían, pues, ciertas ideas que llevan mucho más allá del estudio de la Biblia, que, pues, yo consideraba que eran incompatibles con el hecho de practicar una religión, particularmente la religión católica. Y, pues, paulatinamente fui, pues, encontrando la razón por la cual yo creía en Dios, y que al final de cuentas era eso, era pues buscar una certeza y llegar a la conclusión de que era, o prefería más bien, no tener una certeza basada en la fe, no ser, tener una certeza no probada, que tenerla. Y sí, pues yo creo que tiende a veces a ser un poco complicado el dejar de tener a qué aferrarse, pero al final de cuentas al mismo tiempo te impulsa a vivir una vida buena, el hecho de saber de que esa es la única vida que tenés, o porque por lo menos que crees que esa es la única vida que tenés y que vas a tener, y a sacarle provecho a estos años de vida que sea que me queden. Ok, gracias José Fernando, y aprovecho que tú, Ana, nos contés tu viaje de fe ha sido por dogma, como nos contaba José Fernando, o cómo ha sido tu camino a la fe. No, y justamente quería mencionar eso porque pues yo también tal vez crecí entendiendo la religión como un set de reglas, incluso humanas que tengo que seguir para alcanzar a Dios. Y fue tal vez en el último año del colegio donde me empecé a preguntar, ¿realmente estas reglas sí me llevan a Dios? Me empecé a hacer muchas preguntas. Y creo que ahí fue donde empezó como mi viaje, se podría decir, en cuestionarme por qué creo lo que creo. Si, digamos, las tradiciones que mis papás me habían, las cuales me habían enseñado, eran las correctas. Y ahí es donde encontré la Biblia y realmente me empecé a dar cuenta de un montón de cosas que están en la Biblia que no están en la religión. Y yo en ese sentido comparto lo que tú dices, Fernando, de la religión. Al final, si vemos la religión o vemos a Dios como la religión, como un set de reglas humanas, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que digamos, cuando estabas diciendo que no podemos, que no debería, la ley no debería de incluir un dogma o un set de reglas, digamos, morales, estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, bueno, no sé si respondí la pregunta, pero sí, mi quest, digamos, a la fe, fue justamente porque me cuestioné la religión, me cuestioné las tradiciones, las reglas, y lo que encontré, digamos, al leer la Biblia fue un Dios que no me imaginaba. Ok, así que la pregunta que está atrás de mí es la que llevó a ambos a caminos distintos. ¿Por qué? Gracias por compartir su camino en la fe. O su camino al ateísmo. ¿Qué hay del liberalismo? ¿Cómo fue el camino de cada uno en el liberalismo? A ver, antes de responder la pregunta, Olga, ya encontré la frase. Ya encontré el chivo, se me había perdido. Es de Marco Aurelio la frase. Y la frase dice: si hay dioses y son justos, te darán la bienvenida en base a las virtudes por las que has vivido. Si no hay dioses, habrás vivido una vida noble que perdurará en la memoria de tus seres queridos. Y si hay dioses, pero no son, pero son injustos, entonces no debes querer adorarlos. Básicamente, esa, creo yo, es tal vez la forma en la que yo cierro y cierro esa parte de porque al final de cuentas me quedé tranquilo y ya seguí sin incluso cuestionar el si debería o no debería ser ateo. Ahora, respondiendo a la pregunta del viaje al liberalismo, no sé, siempre pues
En mis clases de estudios sociales, particularmente del colegio, pues es increíble lo que hace hoy. Justamente teníamos una discusión en el desayuno con mi familia en la casa respecto de lo que estaban enseñándole en la clase de estudios sociales a mi hermano chiquito. Pues sí, al final de cuentas, la educación es una de las formas más efectivas de llegarle a la mente de las personas, más cuando se tiene el control de la educación, y por eso es tan importante el que no sea el Estado el que tenga el monopolio de la educación, y si no el monopolio, el control de ella, porque en Guatemala, pues yo sé que no está en mala conferencia, pero el Estado tiene el control de la educación, aunque existen colegios privados, porque el Estado controla lo que se enseña. En mis clases de estudios sociales en el colegio, pues siempre habían ciertas ideas, particularmente diría yo que cuando empecé a cobrar conciencia política, en primero básico, segundo básico, que me parecía que no tenían mucho sentido, que no eran correctas. Y pues sí, no es casualidad que yo tenga esta genial escultura Walter Peter atrás mía del Atlas Libertas, porque fue por medio de leer La Rebelión de Atlas a los 15 años que yo empecé a encontrar respuestas para esas preguntas que me había hecho, pues preguntas que me había planteado, que no entendía, o preguntas que ni siquiera me había planteado, pero para las cuales encontré una respuesta adelantada al pues entrar al mundo del liberalismo por medio de la lectura de una de mis novelas favoritas, no es que mi novela favorita, que es La Rebelión de Atlas, que me la regaló y pues me la recomendó mi papá. Y así fue como yo entré al liberalismo. A partir de eso, pues ese fue la verdad, haber leído La Rebelión de Atlas a los 15 años fue como pues una bomba atómica que detonó la curiosidad por querer aprender más de liberalismo. Y pues bueno, ese fue el camino. Yo quisiera decir que mi camino también fue encontrarlo a los 15 años, el liberalismo, pero no fue el caso. Bueno, en mi familia, mi mamá creo que es liberal sin saberlo. Ella en las cenas nos hablaba de temas políticos y creo que desde ahí empecé como a entender un poco el liberalismo. Luego, cuando ya me tocó escoger dónde ir a estudiar, mis hermanos grandes estudiaron en la UFM y me dijeron, métase a la UFM, le va a encantar todo lo que va a aprender de como el liberalismo justamente. Y donde creo que me hizo bastante clic fue en una clase de Hayek. Yo en ese momento estaba estudiando mi diplomado en teología y fue como un clash de ideas que me hicieron sentido. O sea, yo hasta llegué a pensar, Hayek probablemente fue judío y él probablemente leyó todo el Antiguo Testamento porque todo lo que estaba escrito, lo que él escribió, era como se hacía total congruencia con lo que yo estaba aprendiendo en el diplomado. Entonces, ahí fue donde realmente hice ese clic, donde dije, sí, esto es digamos, lo que estoy aprendiendo en teología es totalmente compatible. Y luego fui a un evento en Acton Institute, que fui contigo, Olga, que realmente cambió mi actitud, incluso hacia el liberalismo. El liberalismo se volvió de mis temas más favoritos, junto con el cristianismo. Ok, ahí terminaste de enlazar. Gracias, Ana, y gracias, José. Tenemos una pregunta de Sofía Rosell, y dice, ¿creen que la Biblia fue creada para controlar a la sociedad y como respuesta a la conquista de territorio? ¿Qué opinan? Yo diría que no fue hecha para controlar. Como dije anteriormente, creo que fue hecha para obedecer, eso sí, pero no para controlar. En ningún momento vemos a un Dios que está controlando o obligando, pero creo que sí fue hecha para obedecer. Y con respecto a la conquista del territorio, sí es cierto que, digamos, en el Antiguo Testamento vemos cómo es un viaje hacia la tierra prometida, hacia la tierra que Dios tiene para los israelitas. Y bueno, y en eso conlleva conquistar territorio y pelear, hubieron batallas y todo, pero no diría que el fin último era controlar. Creo que era el fin último era llegar a esa tierra prometida y experimentar la bondad de Dios. En mi caso, yo creo que, a ver, ya lo mencionaba en mi intervención, las religiones son, al final de cuentas, Ayn Rand las llama prefilosofías. Son las primeras búsquedas por encontrar un sentido a nuestra vida, por dar una razón a nuestra existencia, para darle una explicación a la forma en la cual, una justificación a la cual, pues interactuábamos con otros o en la cual nos tratábamos a nosotros mismos. Y
y darle una razón a la forma en la cual entendíamos nuestro entorno. Entonces, yo no creo que la religión haya sido creada con el fin de controlar, porque al final fue un orden espontáneo, o sea, al igual que muchas filosofías, al igual que muchas ideologías, al igual que el lenguaje, las religiones han terminado por ser órdenes espontáneos. Ahora bien, lo que sí creo yo es que la religión, justamente por ese deber de obediencia que tienden a tener en común la mayor parte de religiones, no todas, sí ha sido instrumentalizada a través del tiempo como mecanismo de dominación y de control político. Las teocracias no son ajenas a al mundo de hoy. En Asia particularmente existe una gran cantidad de teocracias. Durante gran parte de la Edad Media, del milenio pasado, pues sí, también se utilizó la religión como mecanismo de conquista y dominación de Europa y parte de América, e incluso como instrumento colonizador. Entonces, yo sí creo que se ha utilizado la religión a través del tiempo como un mecanismo que llega a justificar incluso los abusos del Estado, o que se utiliza para justificar los abusos de los estados. Por mencionar otro ejemplo, el caso de Franco y la Iglesia Católica en España es otro de esos ejemplos de cómo se ha utilizado. Y es que al final de cuentas tiene sentido que se use, porque, pues sí, si la religión nos da la respuesta o es el medio al cual nos apegamos para darle respuesta a las dudas más profundas respecto a nuestra existencia, y alguien las sabe utilizar pues bastante bien para sus fines, siendo uno de sus primeros ejemplos la forma en la cual el emperador Constantino utilizó la religión católica para, pues sí, controlar una potencial rebelión en su contra en la Roma antigua, creo que se ha utilizado. Pero en cuanto a su origen, creo que me extendí demasiado. No creo que sea una cuestión que haya sido creada con tal de dominar. Ok, gracias, José Fernando. Voy a leer algunos comentarios que tenemos. Alejandro dice: Dios creó al hombre y a la mujer libres para alcanzar su plenitud en la verdad eterna que es Cristo. Jesús dice: los liberales son lo que quieran ser, dentro del marco del respeto a la ley en sentido material. Y quiero lanzar otra pregunta que tenemos por aquí. ¿Creen que los hombres de ciencia se alejan de la religión? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Quieres comenzar tú? Bueno. Ay, a ver, yo conozco personas de los dos lados. Conozco personas que entre más saben, y entre más, por llamarla de alguna forma, entre más científicos son, más dudas tienen o más certeza tienen de que no existe pues un Dios, o no hay necesidad de creer en un Dios para vivir en esta tierra. Y por otro lado, también creo que hay muchas personas, y de hecho estoy platicando con médicos, grandes amigos míos que son religiosos, que a través del estudio del cuerpo humano, por ejemplo, para el caso de los que son de mis amigos médicos, se han pues maravillado de lo que han encontrado, se han maravillado de la complejidad y la perfección con la que estamos hechos, y los hace pues de cierta forma como que tener una respuesta más sólida, solidificar aún más su fe. Entonces yo creo que depende mucho del caso, ¿no? O sea, yo pues podría especular y decir que sí, que los aleja, que se aleja más. En mi caso sí fue así. O sea, en mi caso, entre más pues leí, entre más empecé a cuestionar, y particularmente entre más leí respecto de la historia de la religión en la que creía, más cuestioné y más dudé. Pero puede que sea el caso, y creo que el caso de Ana es un ejemplo de ello, que en el cual a la hora de empezar a profundizar en el estudio de la religión, pues le encontró sentido y creyó como tal. Creo que también eso tiende a caer mal. Llega hay un punto así como hay fanáticos religiosos que van por la vida ahí queriéndolo pues cristianizar a uno. Uno tiene yo tuve mi etapa en la cual iba por la vida ateo militante, diciéndole a todos básicamente que eran tontos por creer en Dios. Y eso es algo que, sí, eso es como una recomendación, es algo que no debería pasar. Eso es algo que no debería pasar, porque al final de cuentas son distintas, encontrarle sentido a la vida y encontrarle sentido a la forma de ver el mundo de forma distinta. Ok, escucho que dices, bueno, si pedimos respeto y tolerancia, demos respeto y tolerancia para los dos lados, ¿correcto? Ana, ¿qué opinas? Sí. Yo tal vez respondería no diciendo de la religión. Yo
como dije anteriormente, tal vez me baso en la Biblia. Yo sé que cuando digo eso, uno se imagina religión, pero en mi mente sí lo veo tal vez diferente en la Biblia y, digamos, ya la religión lo veo tal vez como más como reglas humanas. Pero tomando en cuenta que lo veo como la Biblia y la ciencia, creo que no es contradictorio tampoco. Vemos, digamos, en Génesis la creación del mundo en 7 días, y que no he leído tanto de eso, pero hay libros de que hablan cómo, digamos, cómo incluso el Big Bang puede caber dentro de esa creación en esos 7 días, cuando se describe cómo es que Dios creó el mundo. Por otro lado, incluso cuando se creía que la Tierra era plana, en la Biblia encontramos, creo que está en Job, en el libro de Job, describe a la Tierra circular. Entonces, hay incluso cosas científicas, descubrimientos científicos dentro de la misma Biblia. Entonces, no pensaría que son contradictorios. Ok, muchas gracias, Ana. La pregunta de esta conferencia es, ¿los liberales son creyentes o ateos? Tengo una propuesta para ustedes. ¿Qué pasa si les damos vuelta? Sin importar si eres creyente o ateo, ¿puedes ser liberal? ¿Hay algún puente que ustedes ven, una conexión en común, en la que sin importar nuestro bagaje religioso, creyente, agnóstico, ateo, podamos tender puentes para abrir espacios de conversación como este? ¿Es una conversación que se vale tener o son cosas que no tienen nada que ver? Totalmente, estoy de acuerdo, o sea, se vale tener este tipo de conversaciones. Creo que escuchar el punto de vista de Fernando es sumamente interesante, y yo por lo menos sí encuentro muchos, muchos, muchos puentes entre la fe y el liberalismo. Como ya mencioné en la presentación pasada, en la presentación que les mostré, el número uno, la libertad individual. Creo que algo de lo que no hablé es la protección de la propiedad privada. Eso es otro de los puentes que encuentro. La Biblia también defiende la propiedad privada, no nos llaman a no robar. Y bueno, igual en el Antiguo Testamento se encuentra, digamos, las consecuencias de qué pasa cuando alguien roba. Entonces, eso por un lado. Y básicamente lo que dije en la presentación, esos son básicamente los puentes que yo encuentro. Y por eso tengo tal vez la osadía de llamarme liberal, teniendo en cuenta esos puentes que existen, porque antes de decirme liberal, creería yo que soy cristiana. Eso es tal vez como mi statement, soy cristiana, y en base a mi cosmovisión cristiana, puedo decir que soy liberal. Hay total compatibilidad. Sí, en mi caso, pues yo creo que, a ver, coincido con Ana, hay muchos puentes que se pueden tender. Mientras yo sea religioso, mientras yo sea creyente, mientras yo sea ateo, mientras yo sea agnóstico, y pues básicamente busque practicar mi religión sin violar los derechos individuales de otras personas, sin querer imponer mi código moral secular o religioso en la vida sobre otras personas por medio de la ley, creo que pues se puede tener cualquier cantidad de puentes. Esa es la razón por la cual es tan bonito estar en la Universidad Francisco Marroquín, por ejemplo, y encontrarse con personas como Ana, que son creyentes, encontrarse con agnósticos, encontrarse con ateos, encontrarse con budistas, encontrarse con todo tipo de personas que, pues sí, puede que tengan diferencias o que crean que la forma en la cual uno vive su vida no es la correcta, no es la más ética, no es la más moral, pero que de cualquier forma están dispuestos a respetar esa esfera privada, que eso es lo principal, ¿no? O sea, el respetar esa esfera privada de cada individuo. No es casualidad que muchos de los fundadores, no muchos, algunos de los fundadores de la Universidad Francisco Marroquín, o que tuvieron un rol protagonístico,
en su momento, hace 50 años, como por ejemplo el padre Ángel Roncero, que escribió un excelente texto, no lo tengo en mente, pero con mucho gusto lo puedo colgar después en la transmisión del Facebook Live y de YouTube, acerca de si el liberalismo y la religión eran compatibles, particularmente el cristianismo, y es un excelente texto en el cual se busca encontrar esa conexión. Entonces, al final de cuentas es eso, o sea, siempre y cuando se conviva en un marco de tolerancia y se respeta el proyecto de vida del prójimo y los otros, pues yo creo que se puede extender cualquier cantidad de puntos. Ok, excelente, gracias José. Estamos a punto de terminar, tal vez solo alguna recomendación puntual para aquellos jóvenes y personas que nos están viendo en general y se preguntan ¿por qué? ¿Por qué tengo que creer en lo que creo? ¿En dónde puedo encontrar más información? ¿Qué textos recomiendan para seguir conociendo más sobre la filosofía liberal y específicamente, pues cada uno, qué textos recomiendan para conocer más sobre el cristianismo y sobre el ateísmo? A ver, en mi caso, yo les diría textos que ya recomendé, que no son particularmente sobre el ateísmo y la religión, pero textos que pues a un creyente y a un no creyente pueden destantearlo, de suerte cuestionar. Tenemos Cosmos por Carl Sagan, tenemos Sapiens de Yuval Harari, que yo digo que es como un cosmos adaptado a la modernidad. La Rebelión de Atlas por Ayn Rand, Filosofía, ¿quién la necesita? Por Ayn Rand, el libro que se llama Religion Explained. El autor de Religion Explained es Pascal Boyer. Creo que esas son algunas de las recomendaciones que yo les daría, pues que a mí me han servido para ir encontrando respuestas. Bueno, yo ya hablé tanto de la Biblia, que obviamente creo que sería mi primera recomendación. Y en cuanto a material de liberalismo, recomendaría dos. El camino de la servidumbre de Hayek y Freedom to Choose de Milton Friedman. Excelente. Muchísimas gracias, José y Ana. Hemos llegado al final de este conversatorio. Y no me queda más que agradecerles en el nombre del Centro Henry Hazlitt por asistir a este conversatorio. Les exhortamos siempre a ejercer su libertad de pensamiento y su libertad de expresión, a debatir y a recordar que que somos humanos por naturaleza y que por lo tanto buscamos respuestas. En esta ocasión, pues no todas las preguntas fueron resueltas y al final esa es parte de la magia. Recuerden que parte de la tradición liberal aboga porque una sociedad próspera es civilizada en medio de las diferencias y que esas diferencias y el conocimiento disperso de los individuos crea riqueza. Acompáñenos en la próxima conferencia que será el miércoles 7 de abril. Muchas gracias, José, Ana y todo el equipo de producción. Y de nuevo, a todos, muchas gracias por su presencia. Buenas tardes a todos. Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró. Se multiplicó en diversos hogares.